Muy buenas noches, señoras y señores. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a esta su televisión cercana, como es Costa del Sol Televisión, con el programa decano de la televisión andaluza, destinado, especializado en temas turísticos. El turismo, nuestra industria. Programas que son a veces referentes, como el que hoy volvemos a efectuar aquí en esta jornada del mes de julio. Y digo referente porque hace 4 meses, si le damos a la moviola, miramos atrás en el almanaque, hacíamos un espacio destinado a conocer cómo se nos presentaba el puerto deportivo de Benalmádena en base a, bueno, al horizonte turístico de este año en el cual nos encontramos. El verano ha llegado, la temporada alta habita entre nosotros y nosotros, precisamente, queremos recapitular aquel programa para hacerlo, bueno, pues, conforme a la actualidad, de cara a ver cómo ese pronóstico que veíamos 4 meses atrás se puede o no se puede estar cumpliendo cuando nos encontramos en el mes de julio. Programa que fue con relación al puerto deportivo de Benalmádena y en el cual estuvieron su director gerente, Manuel Jiménez, junto con el coordinador del equipo de turismo del Ayuntamiento de Benalmádena, Juan Carlos Cabrera. Invitados que hoy de nuevo vuelven a estar con nosotros, a los cuales yo les doy la bienvenida, las gracias y las buenas noches. Manuel y Juan Carlos, bienvenidos seáis. Gracias, un placer estar de nuevo aquí. ¿Ha pasado mucho tiempo 4 meses atrás? Es decir, por supuesto que han pasado, casi 120 días. Pero sea verdad que a lo mejor el tiempo no se puede medir por la cronología de los meses y a lo mejor sí podemos medirlo por la situación de los acontecimientos, ¿no? Entonces, por recapitular conforme al análisis que hacíamos 4 meses atrás, donde veíamos que la incertidumbre era la que nos marcaba la pauta, y cierto es que hemos avanzado en la vacuna, cierto es que el verano ya habita entre nosotros, yo os pregunto, Manuel y Juan Carlos, ¿estos 4 meses han despejado el horizonte? Bueno, nos encantaría poder decir que sí, pero el nivel de incertidumbre lamentablemente sigue siendo importante. Por decir algo en positivo, lo cierto es que de esa radiografía o de ese análisis que hicimos hace 4 meses, hay gran parte de él que se está cumpliendo y él es el que afortunadamente estamos disfrutando en la actualidad. De hecho, ya veníamos diciendo de que la náutica se estaba recuperando, de que los indicadores a todos los niveles parecían favorables y que este verano, pues, por las propias características de la náutica, se podía prever que era un verano bueno y de hecho así lo está siendo. Actualmente estamos a un nivel de ocupación que sobrepasa el 88%, por lo tanto es muy bueno, que está cubierto en gran parte por el cliente nacional, aquel desplazado también nacional, y si no estamos llegando a otros niveles de años anteriores es porque evidentemente nos está faltando ese tránsito internacional, que es el que todavía pues no termina de despegar. Pero en lectura general y en la situación actual del puerto y dadas las circunstancias, podemos decir que la situación es bastante buena. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Los conceptos que nos dice Manuel, ¿se pueden extrapolar al turismo general que se está viviendo en Benalmádena, o es el puerto deportivo un buque insignia, y nunca mejor dicho, que va por encima de la generalidad turística de Benalmádena? El puerto deportivo, afortunadamente, es como tú bien dices, es una punta de lanza. Los resultados y las estadísticas y las ocupaciones son superiores, porque sí, porque lo es un puerto muy, muy consolidado y por lo tanto está bien. La situación turística, pues no podemos hablar de los 83% ni de nada parecido. Lo que sí es verdad es que las previsiones que hicimos en su día hace 4 meses, pues se están cumpliendo, y yo creo que un poquito más de lo que se pensó. O sea, yo creo que la situación, independientemente de que hasta ahora mismo ha fallado el mercado extranjero, británico, alemán, pero el mercado nacional ha subido un poquito más. Y las perspectivas que teníamos de apertura de los hoteles han cumplido, los hoteleros lo han echado valor, estamos abiertos, los fines de semana está funcionando muy bien, pero lógicamente no es suficiente. Lo que sí parece ser que ahora, que con la apertura en la próxima semana del mercado británico, pues sí vamos a llegar a un 65%, y en algunos casos y en determinados hoteles quizás hasta el 70%. Cierto. También lógicamente en un periodo muy cortito de tiempo,
Pero por otra parte, ya lo dije y lo vuelvo a decir ahora, esperemos que ese septiembre y ese octubre y ese noviembre sea superior al de años anteriores, porque habrá quedado muchas personas, muchos clientes sin vacacionar y tendrá necesidad de venir y lo que hará es venir un poquito más tarde. Eso es lo que yo estimo y creo que podrá suceder. Por tanto, se puede decir que el puerto deportivo es una garantía turística que flota mejor que otros sectores del turismo y que en este caso concreto sirve para amortiguar pues otros desniveles que se puedan dar en otros ámbitos turísticos de la Costa del Sol. Por cierto, al hilo de los datos que nos ha facilitado Juan Carlos Cabrera, precisamente en el día de hoy, AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, ha hecho unos pronósticos sobre la ocupación de sus establecimientos durante julio y agosto y hace una previsión muy cercana a lo que aquí en Benalmádena nos acabas de decir, Juan Carlos. Julio, 58% de ocupación sobre los establecimientos abiertos, que estos alcanzan un 75% del total de hoteles que tiene AECOS. Eso en cuanto a julio. Y en cuanto al mes de agosto, subiríamos 4 puntos más, en torno al 62% de ocupación sobre estos establecimientos abiertos. Y con relación a Benalmádena, facilitaba esos datos en torno al 65-70%, junto con Frigiliana, Nerja, Torrox, Marbella y Málaga capital. Por tanto, Benalmádena se encuentra en la punta de lanza entre los municipios de nuestra provincia que están en la parte alta de ocupación turística de cara a estos meses de julio y agosto. Ya veremos qué puede ocurrir en el caso de septiembre y octubre, que como bien dices, estamos en un año atípico, donde todo se está retrasando y que, bueno, veremos a ver cómo se dilucida el asunto. Cierto es, por otra parte, digo, por ya poner datos puntuales sobre la situación turística que nos afecta ya no solo a la Costa del Sol, lógicamente, sino al resto de España, donde alemanes, franceses, belgas y marroquíes pues nos han puesto algunos cotos, algunas circunstancias que impiden el fácil desplazamiento hacia nuestros destinos nacionales, y esto veremos a ver qué tiempo puede permanecer de cara a que son mercados que lógicamente pues tienen su incidencia dentro de nuestras cotas turísticas. Por otra parte, el británico, bueno, parece que el día 19 abre las puertas del campo, y nunca mejor dicho, y veremos a ver por dónde. Del campo y del virus. Y del virus, y esto estará por ver, porque no deja de ser curioso, estamos hablando del turismo británico. En el caso del puerto deportivo de Benalmádena, Manuel, ¿también incide de una manera especial? Sí, evidentemente. Dentro de nuestra clientela internacional, el que más peso tiene es el británico. Por lo tanto, hay muchos clientes y usuarios que, o bien porque tienen segunda residencia en Benalmádena y su embarcación en nuestro puerto, o bien porque desean practicar la náutica en la Costa del Sol, ahora mismo se ven restringidos por las medidas que hay. Entonces, también esperamos y deseamos que a partir de la semana que viene, con el cambio este de semáforo y la reapertura, esperemos que empiecen a llegar el tan deseado turista británico. Recordemos que la dependencia de la Costa del Sol de este turista es muy grande y es lo que le está faltando a todos los hoteles y a toda la industria turística para empezar a llegar a niveles de más sostenibilidad a la hora de sus explotaciones. El hecho de que el turismo británico sea importante en el caso náutico, al margen de otros ámbitos, ¿influye especialmente la proximidad con Gibraltar? Es decir, cuando hablamos de los turistas británicos, ¿también hablamos del el tránsito náutico que se pueda generar entre barcos deportivos con La Roca y Benalmádena? Todo suma, todos los puertos siempre tienen un nivel de tránsito, el que tiene un barco le gusta evidentemente navegar, por lo tanto tiene sus rutas marcadas por el Mediterráneo. Incluso en septiembre nosotros tenemos o solemos tener un buen nivel de tránsito por todos estos usuarios que se dedican o tienen esa ruta hacia el Atlántico, que cruzan el Atlántico y se van a las islas de Estados Unidos y demás. Por lo tanto, toda esta programación y todos estos viajes se planifican con tiempo y tienen nuestros puertos, los puertos de la Costa del Sol, para recalar y poder comprar pues todo el material necesario para poder hacer la travesía. Bueno, actualmente, ¿cuál es el porcentaje de ocupación? ¿82%? 88. 88%. Uh-huh. Comparado con el año pasado, si en algo sirven referencias cercanas,
¿Cómo andamos? Estamos un poquito por encima del año pasado. Y casi, casi a niveles, como dije antes, estamos echando en falta ese tránsito internacional para pasar de los 90, 94%, que sería lo normal por esta fecha. Claro. Cuando estamos hablando, Juan Carlos, del puerto deportivo de Benalmádena, ante un municipio con tantas fortalezas turísticas, como es, bueno, pues la cantidad de establecimientos de ocio, de recreo, en naturaleza con la sierra, actividades culturales y lúdicas. ¿El puerto deportivo de Benalmádena se puede decir que es pieza fundamental dentro de la política de la gestión municipal turística? Es importantísimo. El puerto crea una riqueza enorme, tanto lo que es en el tema comercial, en todos sus establecimientos, lo que es netamente lo que es la lámina de agua con sus barcos. Es una fuente de riqueza grande, como lo puede suponer la planta hotelera, los apartamentos turísticos. Es un aliciente, como lo es también la gran oferta de ocio que hay aquí en Benalmádena, que es la mayor de la Costa del Sol. Ya sabes, tenemos la mayor concentración de parques, selvos, de selva marina, teleférico, mariposa, aquí lo tenemos todo. Evidentemente, claro que lo es, pero vamos, que es un punto más de atractivo, no es nada más que es un punto más de los muchos que tenemos aquí. Lo que pasa es que hablar de Benalmádena, que hoy por hoy es el municipio que el año pasado y el anterior supuso la segunda ciudad o la segunda localidad donde su cama relación precio-cliente fue vendido más alta, eso te dice algo del destino. Claro. Porque si el precio medio de cama en Huelva, por decir, en cualquier playa está en 80 y aquí está 120, pues la diferencia es precisamente eso. ¿Qué pasa? Que a la hora también de hacer esa ocupación llegamos a los niveles superiores a los demás, porque el producto que hay aquí no es porque vivamos aquí, trabajemos aquí, pero es que tenemos un producto de muy consolidado y de mucha calidad. Claro. Tenemos una planta hotelera de 14.300 camas, hablo solo de hoteles, absolutamente renovada, nueva. Entonces todo eso, pues, y además específicamente entrenada y preparada para el turismo familiar. Claro. Entonces en nuestro DAFO, bueno, están nuestras ventajas ahí, ¿no? Al hilo de lo que comenta Juan Carlos, del total de camas disponibles, sí, que tiene Benalmádena, ¿actualmente qué porcentaje está abierto al público? Yo diría que todo, o casi todo, queda muy poquito por abrir. Está todo, porque realmente, que yo de memoria sepa, está todo abierto. La verdad es que lo último se ha abierto hace muy poquito, ¿cierto?, tiempo, porque han ido gradualmente, ¿no? Claro. Es más, algunos hoteles han esperado a que arrancara un poquito el mercado británico, pero han abierto, pero hoteles que, por ejemplo, que te digo yo, como Las Arenas, que está basado en un tour operador, pues bueno, pues ha abierto, pero no está como tiene que estar, pero el hotelero ha echado valor y ha tirado para adelante y ha abierto. Y yo, de memoria, te podría decir o quisiera pensar que está todo abierto. Claro. No recuerdo ahora mismo en este momento ningún hotel cerrado, así de los grandes, ¿no? Claro. Y no nos olvidemos de la capacidad que tenemos de apartamentos turísticos, cuidado que son grandes, y de los fines turísticos. Claro. Eso tenemos 20.000 camas, ¿eh? Claro. Eso se dice pronto. Bien, es verdad que este año se parece muy poco al del año pasado, aunque podamos tener lecturas más o menos similares. Y a ver qué os parece la que yo hago al respecto. Porque si bien el año pasado estábamos hasta el cuello con el virus y sabíamos que el verano no iba a dar mucho más de sí, que era aguantarlo, amortiguarlo, ¿verdad? Y a ver cómo resistimos, ¿no? Pero este año se nos presentaba con el tema de la vacuna. No había vacuna el año pasado. Se nos presentaba con las posibilidades de, bueno, pues la protección de rebaño, con la apertura de los países europeos, que pudieran más o menos abrir la mano hacia nuestros destinos. Y había unas expectativas muy distintas a las que se generaban el pasado año. En base a esas expectativas que luego el día a día nos va poniendo cada uno en nuestro sitio, ¿os sentís decepcionados con lo que se nos había anunciado? ¿Os sentís expectantes por lo que todavía pueda venir? ¿O, Dios mío, Virgencita, que pase el 2021 cuanto antes y ya veremos el 22? Hombre, yo creo que la percepción en general de todos nosotros y de los visitantes, a raíz de la relajación de las medidas, del parece ser buen ritmo que está cogiendo la vacunación y que todo el mundo pues ya tenía un poco ganas de que esto pasase, pues eso ha hecho quizás que se relaje un poco demasiado toda la medida de seguridad y que hayamos salido demasiado pronto, demasiado sin control a la calle. Entonces esperemos que esto no nos pase factura.
Si bien es cierto que lo que parece ser que la incidencia más grande está provocándose ahora en un intervalo de edad menor, en el cual las repercusiones de cara a las hospitalizaciones es menor, por lo tanto la presión hospitalaria, por lo menos a día de hoy, no es tan intensa como en meses anteriores, todo esto está haciendo que la perspectiva en general pues sea aún mejor y te invite a salir y te invite ya a empezar a viajar. Tenemos ahí el tema de la cepa india, que esperemos que pues de alguna forma se controle y que no se pues esparza mucho y provoque estragos de cara a todo por la industria turística. Claro. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Yo soy un poquito más pesimista en el sentido de que yo anuncié ese 60%, el año pasado hablé del 50% y del 40%, pero yo creo que podía haber sido muy superior y yo haberme equivocado más si no hubiera fallado como está fallando el mercado británico, ¿no? Por las circunstancias que hay de los que no les es permitido llegar. Si no, pues hubiéramos llegado este verano tranquilamente al 70 o quizás más. Lo que pasa es que falta esa gran masa, no solo británico, sino alemán, francés. En cambio, otros destinos como el polaco están creciendo, siguen viniendo. Pero claro, son destinos que significan poco número, ¿no? Son tres aviones, cuatro aviones a la semana. Eso no es la avalancha del mercado británico, que lo que hace es resurgir la costa, ¿no? Si tuviera, ahora va a subir, seguro que no sé hasta qué punto va a haber, cómo va a explotar, cómo va a salir todo adelante. Pero yo creo que dentro de lo que estaba previsto, los números que hay son los que estaban previstos. Yo creo que no. Vamos, Luis Callejo el año pasado hacía peores números que yo, Y es verdad. me acuerdo que yo. Y yo este año los avancé un poquito en mi forma de pensar y ver las cosas, y creo que estamos ahí donde estamos, Claro. donde estaba previsto. No obstante, estamos rondando el 400, las cifras de 400 contagios por 100.000. 4,93 estamos en Benalmádena. Exactamente por ahí andamos, Benalmádena. en el caso Es de Benalmádena una y en barbaridad. el caso de España, un poquito menos, Un poquito menos, 100 menos. Claro. Y siempre, bueno, o de un tiempo a esta parte se apunta al sector joven, porque son los que no están vacunados y son los que por otra parte tienen una más intensa vida social, dada, bueno, pues las circunstancias de la juventud, también del esfuerzo de los estudios y llega el momento de la celebración. Y claro, ese público joven busca sus sitios de esparcimiento, de ocio, de diversión, porque además es que es bueno que se diviertan. Y a lo mejor en esos puntos de ocio, de diversión, está el puerto deportivo, con toda su infraestructura. Y digo yo, Manuel, ¿cómo haces posible que todo esté controlado ante la gran afluencia de gente joven que pueda tener el puerto deportivo, si bien también la tiene otros públicos, pero no cabe duda que en épocas de verano la juventud predomina en las celebraciones o en los bares de copa o en los sitios de atractivos que tiene el puerto deportivo, porque además se diseñó precisamente para el ocio y para que todo tipo de público, especialmente los jóvenes, pudieran divertirse? ¿Cómo lleváis a cabo que la cosa no se disparate? Bueno, hay que recordar que desde hace unos años acá está existiendo una reconversión de toda la parte esta de locales de ocio del puerto deportivo, de forma que muchos de los locales que tradicionalmente eran de copa se están transformando en restauración. Por lo tanto, lo que se atrae o el público que ahora visita las instalaciones del puerto deportivo tiende a ser un turismo más familiar que el de copa. Por lo tanto, el de copa está muy localizado en tres, cuatro locales, que son los que ofrecen este servicio y que por lo pronto parece ser que están aguantando y soportando bien con sus medidas de seguridad, tratando de que no se dispare mucho la cosa y de funcionar y sobrevivir en la época que estamos. Ahora mismo, Manuel, si tuviéramos un bisturí, lo digo a efectos divulgativos y didácticos, ¿no? Ese bisturí de cara al puerto deportivo podía sectorizar distintos ámbitos de actividad y de desarrollo que tiene el puerto. Por un lado está la propia actividad náutica, con los amarres, los servicios que se prestan dentro de lo que es puramente la actividad náutica. Está la parte residencial y de apartamento, inmobiliaria. Está la parte de los negocios, de los establecimientos, de restauración o de cualquier otro tipo de negocio. No sé si también incluir la parte urbana con los aparcamientos, que también tendrán su propia vida. No cabe duda que la complejidad que tiene lo que llamamos puerto deportivo se bifurca o se divide en distintos ámbitos.
¿cómo se puede llevar a efecto una política concreta de control ante una pandemia como la que nos encontramos, ante un puerto deportivo que tiene tantas caras, que tiene tantas actividades, que tiene tantos elementos a coordinar? Sí, como bien dice, el puerto deportivo no deja de ser un pequeño pueblo. Claro. Porque tenemos de todo. Cierto. Entonces, para esto hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de cada uno y, sobre todo, que contamos con empresarios que dan la talla en estos momentos. El puerto, ahora mismo, a nivel de ocupación de negocio, de establecimientos comerciales, ¿está al 100% o siempre habrá un residual? De la cara, de la primera línea, digamos, eso está todo abierto. Perfecto. De la primera línea. Es cierto que hay locales ya de segunda línea que todavía no han conseguido despegar y que es más difícil en las circunstancias que estamos. Hay que recordar también que los niveles del puerto suelen ser superiores, hablo a nivel de renta de locales, claro, y de abrir un negocio es bastante más caro que en el centro de Arroyo de la Miel o de cualquier sitio de Benalmádena. Vale. Entonces resulta más difícil. Pero en primera línea prácticamente está todo abierto, funcionando, evidentemente no a los niveles que serían normales para esta época del año, pero ahí están, tratando de sobrevivir y desafortunadamente no a los niveles que se encuentra la parte de agua, que es la que gestiona la empresa municipal Puerto Deportivo, que ahí sí disfrutamos de unos niveles de ocupación bastante buenos. ¿Tenéis datos sobre el tema inmobiliario, el tema de ocupación de apartamentos, si es que hay algo de alquiler o hay propiedad, como también suele haberlo, en cuanto a la ocupación que presenta en este verano? Nosotros no manejamos los datos, esto porque ya eso proviene de la parte privada. Empresa aparte. Empresa aparte, empresa privada. Pero yo me atrevería a decir de que poco apartamento en alquiler no está ocupado ya en el puerto deportivo en estas fechas. Claro, claro. Y luego, en cuanto al flujo de personas que estáis percibiendo en este arranque de la temporada alta, me imagino que mucho nacional y especialmente fin de semana. Sí, bueno, hay los picos de los fines de semana, de hecho nosotros lo notamos con los refuerzos de la limpieza. La limpieza evidentemente corre por cuenta de la empresa y nosotros hacemos los refuerzos oportunos los fines de semana. Viernes, sábado, domingo, incluso el lunes para poder paliar los efectos del domingo a última hora, se refuerzan los servicios de limpieza para que durante toda la semana estén en condiciones. Claro, y si a eso añadimos entidades que promocionan el deporte y la actividad náutica, como es el Club Náutico, por un elemento donde, si no me equivoco, el Puerto Deportivo formáis parte de la sociedad del Club Náutico. ¿Cómo está siendo la actividad del Club Náutico en este año? Bueno, el Club Náutico es una pieza fundamental en Puerto Marina, en el Puerto Deportivo. Es un partner, es un socio del Puerto Deportivo. El Puerto Deportivo patrocina, ayuda al Club Náutico de Benalmádena. Yo quisiera decir aquí algo que quizás la gente desconoce, y es que el Club Náutico Marítimo de Benalmádena es el club número uno de Andalucía en el ranking. ¿En qué sentido? En el deportivo. En el deportivo. O sea, hay un ranking de los 180 clubes náuticos que hay en Andalucía, el número uno es Benalmádena. ¿En cuanto a la actividad que genera? En cuanto a la actividad general, en la cantidad de premios y números uno, y campeonas de Europa, y campeonas del mundo. Que en un baremo general. En un baremo general. Correcto. Hay una puntuación, según vas, donde vas, vienes. Ahora mismo tenemos chavales que han estado en Italia en el campeonato de Europa, qué o bien. Los que van a campeonato del mundo. Son unos máquinas en el Club Náutico. Y aparte, el Club Náutico hace también una cosita muy importante para nosotros, que es que opera también con el patrocinio del Puerto Deportivo la Escuela Náutica Municipal. La Escuela Náutica Municipal ha supuesto un dato importantísimo para Benalmádena y para el Arroyo de Miel, porque se le ha dado la oportunidad de que chicos que en ningún momento lo hubieran pensado, pues han accedido a la náutica, tanto al Windsur como al Padel Sur, como a la Vela Ligera, hasta el punto que ahora mismo tenemos en flota, en cursos trimestrales, una media de 100 niños. Qué bueno. Y en bautismo de mar, pues yo te diría que este año, que ha sido un año muy malo, habrán pasado 500 niños. Qué bueno. Y es más, y te lo adelanto, porque aunque se va a adelantar el día 27 también en televisión, el día 27 incorporamos nuevos barcos, Optimis, y ampliamos la escuela con un segmento más de buceo. Porque la idea es crear un gran centro náutico, con la ayuda de Manuel, porque si no sería imposible, claro, un gran centro náutico de formación y deportivo, independientemente y
como socio del Club Náutico Benalmádena. Eso será realidad antes de 2 años. Qué bueno. Bueno, pues llegamos a buen puerto y nunca mejor dicho en cuanto a la primera parte de nuestro programa, donde, como ustedes habrán podido comprobar, hemos hecho una visión, un panorama de cómo el puerto se ha mantenido durante la época más fuerte de la crisis del COVID, cómo lo está aguantando en los tiempos actuales. Pero si nos acompañan en la segunda parte, en nuestro segundo puerto, pues vamos a intentar que en la segunda parte atisbemos el futuro y veamos qué posibilidades de crecimiento, de imaginación podemos echar para que el puerto deportivo de Benalmádena siga siendo referencia, como ya lo es, pero de una manera más potenciada ante un año que se nos sigue presumiendo sumamente incierto por cuanto las circunstancias que aquí vamos enumerando a medida que va avanzando el programa. Dicho esto, después de la publicidad, en unos minutitos volvemos aquí en Costa del Sol Televisión.